Saludos amigos de Al Filo, ya comenzó su programa, el informativo número uno de todas las semanas, Al Filo, como toda la semana, un programa cargado con muchas informaciones, muchas noticias, estos famosos debates que ocurrieron esta semana, las alertas de un tal coronavirus, estos medios de comunicación irresponsables tomando decisiones y haciendo informaciones, bueno, de todo. Vamos a hablar sobre todo esto y mucho más en tu programa Al Filo. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el contenido de tu programa. Wow. Asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional, contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos. Contraloría General de la República, agregando valor a la nación con transparencia y control. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Saludos amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de los comentarios esta semana, como toda la semana cargada con muchas informaciones, principalmente en el plano local, se encendió la pista política tras la renuncia del Partido Revolucionario Dominicano del buen amigo y comunicador Hugo Veras, que decidió dar el paso y apoyar a la candidata Carolina Mejía. ¿Qué le puedo decir, señores, de este paso que dio el buen amigo Hugo Vera? Aunque es un tema sobrecomentado, pero yo creo que no podíamos dejar pasar este programa Al Filo sin hacer un comentario versado en este interesante hecho que ocurrió esta semana. Hugo Vera, un candidato que logró venderse en Santo Domingo como un candidato con buenas propuestas. No se le puede negar los méritos a la persona. Independientemente de la coyuntura, no se le puede negar los méritos. Hugo Vera logró vender una candidatura de propuesta, incluyendo o como punto de lanza la movilidad, ¿verdad? La movilidad territorial. La gente le compró a Hugo Vera este tema de la movilidad, de organizar este tránsito, que es un problema, que eso es su especialidad por su programa que lleva hace muchos años, Vehículos en la Radio. Pero es evidente que Hugo Vera no es un político de fuste, no es un político de trayectoria, no es un político que ha hecho vida política a través de los años que estuvo en juventud, que estuvo en movimientos estudiantiles, que estuvo en gremios, que aprendió a guamiársela, que viene del suelo, del subsuelo, de la construcción de un perfil político. No,
simplemente desde un medio de comunicación con una buena reputación, con un buen, una buena aceptación y opinión de la gente, pues llega un partido político que le brinda una plataforma para ser candidato como el PRD, que es un partido que está en reconstrucción luego de esa gran división que se dio, que ya todos ustedes conocen. Bueno, pero prácticamente le regalaron la candidatura. Señores, ustedes saben lo que significa tú ser candidato por un partido mayoritario en la capital de un país, no importa el país que sea, llámese hasta Burundi. Es un hecho sin igual, tú vas a ser una figura real, porque tú puedes tener buena aceptación en los medios de comunicación, pero todos los medios de un medio de comunicación no tiene un rating total, tiene un nicho de mercado al cual le llega. Más sin embargo, en el caso de una candidatura, óyeme, ¿quién no te conoce? Usted pasa a ser una figura súper conocida. Pues este paso que dio Gobera prácticamente fue considerado por la opinión pública un paso al vacío. Y yo creo que no solamente fue un paso al vacío, fue un autosecuestro, fue una autoaniquilación que hizo Gobera porque se mató su carrera política, comenzó su carrera política como un tránfuga. Ustedes saben lo que es una persona con tantos méritos profesionales, empresariales, comenzar una carrera política como un tránfuga, con transfugismo. Ah, que no se fue para otro partido a aspirar. No importa. Usted se va en 15 días antes de unas elecciones y usted dejó solo a 37 personas que estaban en una candidatura, que tenían gastando dinero, esfuerzo, y perdieron todo eso. Se quedó todo eso en el aire. Por ti, Hugo, por tu irresponsabilidad. Y no importa que haya ido al PLD, al PRM, perdón. Si hubiese ido al PRD también, al PLD o cualquier otro. A 15 días de unas elecciones, usted tiene que ser una persona responsable. Y no lo fue. Bueno, le regaló a Domingo Contreras 37 regidores, le regaló dos partidos políticos, el PRD, que es el número 3, el MODA, que es el número 5, para que la apoyen en su boleta. ¿Qué fue lo que Hugo dijo? Bueno, Hugo se fue como candidato a apoyar a Carolina y le dejó el partido y la gente a Domingo Contreras. Bueno, y otra noticia que también fue tendencia esta semana fueron estos famosos debates celebrados aquí en la República Dominicana, tanto por Ángel como por otras instituciones, también en redes de debate. Y para nadie es una sorpresa todo lo que ha ocurrido en estos debates aquí en la capital, principalmente. Miren, en la República Dominicana no estamos pensando en el colectivo. Aquí solamente se está pensando en tareas individuales desde el ayuntamiento. Cuando Domingo Contreras se despidió, hizo un comentario que a mí me llamó mucho la atención. Y es cuando dice o cuando habla referente a reducir 2 grados la temperatura en la capital. Señores, ustedes saben qué significa eso. Que la ciudad capital, que tiene promedio de 28 o de 30 o de 32, no sé el promedio específico, supongo que debe estar de 29 a 31 la temperatura promedio en la capital, que es bastante calurosa. Domingo Contreras está diciendo que no, que él quiere hacer un plan para esta capital, reducirla de un 31 a un 29, de un 29 a un 27, y hacer una ciudad más fresca, más habitable, con menos calor. ¿Aquí quién está hablando de eso aquí en este país? Nadie. Domingo Contreras dice que usted que me está viendo aquí desde Piantini o desde Bellavista o desde Naco tiene a la derecha un pozo de agua potable y a la izquierda tiene un pozo de aguas residuales, del agua de baño y todo esto. Pero en el subsuelo se juntan una con la otra. Ah, que tiene cemento. No importa, no importa. De una u otra manera se juntan. Y el agua que usted consume es la misma agua que usted desecha. Esto es un desastre. Aquí ha faltado la planificación referente a este caso. Y yo creo, señores, de verdad, que los capitaleños nos merecemos un candidato que conozca la realidad de una municipalidad
y que vaya con propuestas claras y puras, tanto para la clase media, como para los ricos, como para los pobres. Porque hablar de la seguridad en polígono, para garantizar la seguridad hasta en el barrio, y estas 5.000 cámaras, como dijo Domingo, yo creo que merece de verdad una oportunidad para dirigir la ciudad capital. Elegir lo que te conviene puede ser tan, tan fácil como ver este programa. Nuevo plan voluntario de salud, Senasa Larimar. Toda la cobertura para los que eligen ser independientes. Hoy, yo elijo seguro. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020, votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto manual, el proceso será de la forma tradicional. Solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Asegúrate que tu boleta esté firmada y sellada y que no tenga marcas para que tu voto sea válido. Dirígete a la caseta de votación y marque el candidato alcalde, alcaldesa o director, directora de tu preferencia y luego el regidor, regidora o vocal del mismo partido. Dobla tu boleta con la firma y el sello hacia afuera y deposítala en la urna. Luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Junta Central Electoral. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años, hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Otra noticia que fue de mucha alegría, principalmente para la gente de Nagua, mi hermosa provincia de Nagua, donde tenemos tantos amigos que nos quieren por allá y que nos ven todos los domingos de 11 de la mañana hasta 12 del mediodía. Los nagüeros, bueno, recibieron el 911. Por fin, como decía el doctor Peña Gómez, llegó el 911 hasta Nagua. Déjenme decirles, señores, que el 911 ya está en unos 90 municipios, que tiene cobertura de unos 8 millones de personas
y que está en más de 150 distritos municipales también, que abarca alrededor de todo el país. El 911, señores, usted esté de acuerdo o no con la política o el gobierno de Danilo Medina, no puede negar que el 911 ha sido un aliento para el pueblo dominicano. Ya una persona no se muere en su casa por falta de atención primaria. Un accidente, aunque seguimos teniendo una alta tasa de incidencia de accidentes de tránsito, por la imprudencia suya que me está mirando, que se da en rojo, porque usted mismo, el mismo que critica al gobierno porque no toma medidas contra esto, es el mismo que se ve en rojo. Porque en la capital, no solamente son los carros públicos que se van en rojo, la Jeepeta, los Mercedes-Benz, la BMW, la Porsche Cayenne, se van en rojo. Entonces, el 911 ha llegado, en este caso a Nagua, pero llegó al país para cumplir un cometido, para que el pobre, porque el rico siempre ha tenido facilidades, para que el pobre en el barrio, en Guachupita, cuando se enferma, cuando le da un ataque de cualquier índole, pues llama al 911 y va primero un motorizado y luego llega una unidad médica que le atiende. Si es necesario, le lleva a un centro de salud, y si no es necesario, le deja en su casa y le da las recomendaciones del lugar. Enhorabuena entonces para Nagua, que ahora va a tener un sistema eficiente que ha demostrado eficiencia. Señores, pero el 911 o 911, eso era cosa que uno lo veía por televisión. Yo recuerdo una serie, una famosa serie americana del 911, y uno se sentaba en su casa con la familia completa a ver esta famosa serie del 911. Entonces, en la República Dominicana tenemos un 911. ¿Funciona? Yo no le voy a decir si funciona. Usted que me está viendo ahora mismo, que le ha pasado, que le ha ocurrido un hecho a usted, usted sabe si funciona o no funciona. Y hay que reconocer este programa del 911, que ha sido un éxito del gobierno de Danilo Medina, y que ojalá que el próximo gobierno que tome posesión ya, este mismo año, pues pueda también continuar esta buena obra que ha logrado hacer alrededor del 911 el gobierno del presidente Danilo Medina. La palabra carnaval es composición italiana, carnavare, dejar hacer a la carne, que se celebraba 3 días antes del miércoles de ceniza. Por eso se llama carnestolendas. No hay ninguna duda que el carnaval es la manifestación más importante de la cultura popular dominicana a nivel artística, cultural, espiritual, un espacio del pueblo para la recreación. El diablo es el personaje central que trae los españoles durante el periodo colonial. Ese diablo va a estar acompañado de la muerte, porque en el fondo el carnaval es la lucha de la vida y la muerte, donde triunfa la vida. Cuando eliminan físicamente a Trujillo, el carnaval lo sacan de los salones. El pueblo asume como protagonista social, como protagonista histórico. El carnaval ahora son las calles de los barrios populares. Comienza a parir personajes como resultado de la creatividad popular. Entonces, ahí es que nosotros tenemos el robo a la gallina, el califé, se me muere Rebeca, y en todos los pueblos vamos a encontrar carnaval con personaje, carnaval con identidad. Y es una tradición que se va heredando. Y en algunos lugares hacen comparsa nada más con la familia. El carnaval es un orgullo nacional. Olvídate de los problemas, échalo para un lado. Vete a gozar para el carnaval.
Elegir lo que te conviene puede ser tan fácil como ver este programa. Nuevo plan voluntario de salud, Senasa Larimar. Toda la cobertura para los que eligen ser independientes. Hoy, yo elijo seguro. En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020, votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto automatizado, solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Entrega tu cédula al personal autorizado. El presidente del colegio escaneará el código QR de tu cédula y el sistema solicitará que coloques tu huella dactilar para autenticar tu identidad y habilitar la cabina de votación. En la pantalla táctil, selecciona el alcalde, alcaldesa o director/directora de tu preferencia. Confirma tu elección y luego selecciona el regidor/regidora o vocal de tu preferencia. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación. Deposítalo en la urna, luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Saludos amigos de Alfilo, ya estamos aquí en el set de las entrevistas. En el día de hoy tenemos con nosotros un invitado especial que nos visita desde Participación Ciudadana para conversar con nosotros. Tenemos aquí al buen amigo Eiromi Castro, coordinador general de Participación Ciudadana. Correcto, correcto. Muchas Castro, gracias. Oye, me estoy arriesgando, mejor Castro. Bienvenido, Alfilo. Es más fácil, Castro. Es más fácil, Castro. Claro. Aunque el nombre es bonito, pero tú tienes primero que asociarte. Claro que sí. Es una inspiración maternal. ¿Maternal? Con estructura ortográfica y todo. Mi madre dice que escuchó ese nombre en una radionovela a finales de los años 50. Y bueno, dijo que su primer hijo se iba a llamar así. Y aquí bueno, estoy. Sí, ahí está la madre de por medio. Ese nombre es hermoso, es bello. Claro que y sí. Nadie lo quita. Claro que sí, así es. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo andan los preparativos para las elecciones? Me imagino, como siempre, la veeduría que realiza Participación Ciudadana de frente al proceso electoral que se avecina ahora en febrero próximo. Mira, antes que nada, agradecerte tu cordial invitación y aprovechar el momento de tu programa para manifestar públicamente a todo el país mis excusas a la candidata por el Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía Gómez. Ayer, en la firma del Pacto por la Democracia y la Municipalidad. El miércoles pasado. El miércoles pasado. Sí. Tuve un lapsus y no hice saber las excusas formales que ella había enviado por no participar en ese acto. Esto no quiere decir que ella no estaba de acuerdo con la firma del pacto, todo lo contrario, ella va a firmar el pacto. Causas muy ajenas a su voluntad le impidieron estar allí,
Nosotros creemos que es una excelente candidata y en medio del fragor del inicio del evento, del acto, olvidé yo particularmente expresar sus excusas y la representación que ella tenía, una digna representación que ella tenía allí. Carolina es para nosotros una excelente candidata y entendemos que era la rosa que faltaba allí pero para aromar dice, esa... Lo que se dice en los pasillos fue que ella no fue que al debate, que no quería participar. No, todo lo contrario. Ella siempre había dicho que sí y se presentó algo que realmente estaba fuera de su control y por ello no pudo ir. Ella, la firma del pacto era una firma de pacto, no era un debate. No era un debate per se. No era un debate per se. Y eso es parte de los actos que nosotros estamos realizando en la mayoría de los municipios de la República Dominicana antes de las elecciones. Antes de las elecciones municipales. O sea, que no solamente aquí en la capital, sino que en otras provincias también sucederá. En otras provincias, cerca de 16, 18 provincias y municipios más bien, hicimos este tipo de actos a fin de comprometer a los candidatos a cumplir con lo que dice la ley. Pero bueno, hacer un acto, manifestarlo delante del público, delante de la municipalidad, para que también la municipalidad supiera cómo ejercer sus derechos. Pero y cómo una pregunta, ¿y qué dice ese pacto? ¿Respetar los resultados? Porque hay problemas. Bueno, ahí, este es un país que a nadie le gusta perder. Es un pacto que se basa en todo lo que son las leyes municipales y las leyes electorales. Ahí lo recoge todo. Es decir, que no hay que firmarlo para cumplirlo. ¿Y el que perdió, perdió? ¿Qué pasó con él? Bueno, el que perdió, perdió. Y si tiene pruebas de que ha perdido con malas mañas, entonces que presente las pruebas. Porque para eso están los tribunales y están los mecanismos de prueba. Bueno, esa es la realidad. Pero a propósito de tu comentario de este pacto, buscando formalizar de una manera u otra una mejor participación de los candidatos en diferentes provincias, acabamos de ver el informe del IFE, IFE. Sí. ¿Cómo es el nombre correcto? IFE. Bueno, IFE. Esas son las sí, siglas. Que es un instituto asociado a la OEA, ¿verdad? A la OEA para fines electorales y que en sus resultados pues, prácticamente contradijo todo el mar de especulaciones que se armó, inclusive la misma participación ciudadana que en algún momento dado se expresó con relación a las elecciones del día 6 de febrero de octubre pasado. ¿Qué opinión le merece? Bueno, qué bueno que traigas a colación esto. IFE ha indicado que todo el sistema está bien, que el sistema es trazable, no es trazable, mejor dicho, que el sistema es auditable. ¿Qué significa que no es trazable? Que las personas que voten, sí. Luego una otra persona que quiera saber por quién votaste tú, no puede. Se puede dar cuenta de que tú votaste por X o Y candidato. Eso no hay no trazabilidad. Posible. Realmente no hay trazabilidad. Que es auditable, es decir, que el proceso que se corra durante el proceso de las elecciones puede ser verificado después, posteriormente. Toda la actividad y la operatividad del sistema puede ser verificado. Eso es importante porque entonces eso puede denotar posteriormente cualquier tipo de situación negativa que se pueda dar en el proceso. Además de que han dicho que el sistema es bastante seguro, muy seguro. Siempre hemos dicho, y nosotros lo vimos antes, que era un sistema muy especial y que tenía sistemas de seguridad muy buenos. Esta gente lo ha reiterado, se ha admirado incluso del tipo de aplicación que es y cómo corre. Como hemos dicho siempre, no hay nada que no sea vulnerable, todo es vulnerable en el mundo, pero este es muy bueno y los niveles de vulneración son mínimos. Es importante todo esto que ellos han dicho, porque da más confianza al público, da más confianza a los electores, a los elementos vivos que están vinculados al proceso operativo eleccionario, que son los candidatos y partidos que están terciando en estas elecciones. Y por ello entendemos que ayudará al proceso. Y el fantasma del fraude, entonces, de este fraude colosal que protestó la fuerza del pueblo, entonces, ¿dónde queda con este informe del IFE? Mira, los fraudes aquí siempre, como tú dices, el fantasma del fraude aquí es un fantasma perenne, por el cual, y tras el cual nosotros hemos luchado siempre, en contra del cual hemos luchado siempre. Quizás el fraude, si existió,
entonces no anduvo por el área de sistemas. Nosotros hemos dicho de anormalidades, incluso está en nuestro informe, que se dieron durante el proceso. Es decir, personas que votaron después de las 4 de la tarde, que no estaban en fila, situaciones que se dieron con la compra de cédulas, que es una situación que se dio a la luz de todos, hacia la vista de todos. Es una costumbre en este país. Bueno, es una costumbre, pero está prohibido y es un delito electoral. Entonces, la policía electoral tiene un deber con ello y su jefa, que es la Junta Central Electoral. Entonces, hay que hacer cumplir la ley. Los delitos electorales deben de ser judicializados y deben ser perseguidos, judicializados, y se debe aplicar la ley en su justa dimensión a quien cometa los mismos. Aquí siempre han dicho que los muertos electorales se quedan así, es decir, que no hay condena por muertos en elecciones. Imagínate tú por una compra de cédulas entonces. Todo esto nosotros le debemos poner atención, porque no es verdad que nuestro país merece que esto diga, porque siempre se ha hecho, entonces debemos permitirlo, continuar con esa práctica. Entonces aquello del algoritmo, del logaritmo, de una manipulación, ¿se quedó en el olvido? Bueno, mira, es que nunca se presentaron pruebas. Nosotros siempre, y nuestra posición fue que si existía una situación irregular, que presentaran las pruebas sobre esto. La Fuerza del Pueblo el equipo del doctor Leonel Fernández ha argumentado que hubo una situación en el sistema, pero todavía continuamos esperando las pruebas que sustenten esos argumentos. Esta es la situación. Si hay pruebas, entonces, bueno, vamos a llevarla a los tribunales. Pero lamentablemente no ha existido. Nosotros sí, y reitero, señalamos una serie de anormalidades y violaciones a la ley electoral en el proceso de las primarias. Y ahí está nuestro informe, que causó mucho escozor, lamentablemente, pero nosotros no podemos callar. Tal vez por el momento donde se hizo también. Bueno, es que ese es nuestro rol. Sí, porque estaban muy altas las aguas entre los candidatos. Ese es nuestro rol, y ahora también haremos nuestro rol de observación en las municipales, y así lo haremos también en las presidenciales y congresuales. Y diremos la verdad siempre. ¿Y cómo ven ustedes el proceso electoral que lleva ahora la misma Junta Central Electoral con relación a todas estas candidaturas, el cambio del 4 y al 3 con este tema del Partido Reformista y el PRD, toda esta lucha interna que ha ocurrido? Fue una solución salomónica por razones de tiempo. Fíjate que lo que ha prevalecido es la anterior resolución, la resolución que existía en la antigua administración de la Junta Central Electoral. Esta fue la que entonces se dictó que no tenía ningún tipo de inconveniente legal ante una sentencia. Y se ha asumido así para que entonces se pudieran imprimir las boletas, estuvieran a tiempo, tal y como dice la ley, que deben de estar a tiempo en las mesas electorales, y las personas puedan votar con las mismas. Nosotros entendemos y confiamos en que la Junta hará un excelente trabajo, y la comunidad, las personas, los votantes, también acudirán en masas. Nosotros llamamos la atención, queremos llamar la atención con esto, acudan a votar. El votar es un deber constitucional y un deber ciudadano, por lo que mucha gente murió, mucha gente dio su vida. Nosotros entendemos que debemos de acudir en masa a votar por los candidatos o por el candidato que satisfaga las necesidades que ustedes entienden deben ser satisfechas por el cargo que es esta persona. ¿Confía Participación Ciudadana entonces en la Junta Central Electoral? Nosotros confiamos. Nosotros confiamos en que van a hacer un buen trabajo. Ya las experiencias de las primarias creo que han sido muy buenas. Hay que aprender de las experiencias para entonces corregir. Pese a todos los cuestionamientos. Sí, porque los cuestionamientos el cuestionamiento es lo que te pone de manifiesto a ti las situaciones que debieron de ser atendidas y no fueron atendidas. Y ya ellos saben una serie de observaciones que nosotros hemos hecho, que saben que deben de tomar eso en cuenta y han manifestado. Pero llegamos al extremo de pedir renuncia públicamente, sectores políticos pidiendo renuncia. Los sectores políticos, pero la Participación Ciudadana nunca. No, ustedes son muy responsables. Sectores políticos, sí, vimos pidiendo renuncia, que renuncie. Sí, tú sabes que en los partidos políticos existe este tipo de actuación, que muchas veces por situaciones coyunturales asumen unas posiciones que también son coyunturales.
situaciones de presión y demás cosas, pero nosotros no te puedo hablar por los partidos políticos porque no lo soy, ni estoy en ninguno, pero sí por Participación Ciudadana. Nosotros nunca hemos pedido renuncia, todo lo contrario, lo que creemos es que esta Junta debe prevalecer y debe hacer su trabajo como confiamos que lo va a hacer. Entonces, y la Junta ahora mismo tiene un dilema entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué ocurre? El PLD ha hecho un sinnúmero de impugnaciones con respecto al tema del transfugismo, y ahí tiene alrededor de unos 5, 6 o 7 candidatos que lo está acusando, pero ya se imprimieron la boleta. ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, ya las boletas están impresas. Tendremos que esperar lo que dice el Tribunal Superior Electoral al respecto. Creo que el Tribunal Superior Electoral ha dado muestra de ser muy responsable, trabajando en horario incluso no laborable, fines de semana hasta la madrugada, y ha dado un ejemplo de cómo trabajar y tener al día su carpeta, ¿verdad?, de casos. Y las sentencias han sido sentencias también que hay que tomar en cuenta, que no son sentencias hechas a la ligera, son sentencias hechas y sustentadas muy bien en las leyes existentes. Por lo tanto, nosotros también confiamos plenamente en el Tribunal Superior Electoral y entendemos que eso será subsanado. Participación Ciudadana, Transparencia Internacional. Este famoso caso de que República Dominicana aparece en informes como los países más corruptos del mundo. Como uno de los países. Uno de los países más corruptos del mundo. Eso es lamentable. Entonces, ¿percepción o realidad? Yo quiero que tú me hables sobre todo eso cuando hagamos una pequeña pausa, así cumplimos con algunos compromisos comerciales y vamos a ver si la corrupción para la participación es percepción o es una realidad. Asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional, contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos. Contraloría General de la República, agregando valor a la nación con transparencia y control. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Esta provincia, Juan Sánchez Ramírez, le da la gracia a nuestro presidente Danilo Medina Sánchez, porque esto lo están esperando hace mucho. Y sabemos el beneficio que le deja el 911 a la provincia y sabemos que van a dar un buen servicio a toda la provincia Sánchez Ramírez. Esto va a ser un avance, seguimos progresando. Para mí es un avance, me siento complacido, ya que el gobierno del presidente Danilo Medina no ha tomado en cuenta para la protección de los ciudadanos en esta provincia con el programa 911. Con más confianza sería la calle. Nos sentimos bien felices nuestras personas de aquí, de nuestra provincia, Juan Sánchez Ramírez, al haber recibido este servicio del 911. Todo lo que nos manda nuestro presidente a nuestra provincia es bueno. Así que muchas gracias. Podemos salvar una vida con el 911. Y gracias le damos a Dios que está el 911 aquí para que nos ayuden y nos protejan cada día más. Yo como hija de este pueblo que soy, la provincia de Sánchez Ramírez, me encuentro que está maravilloso. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida.
En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Regresamos. Antes de irnos a la pausa, República Dominicana entre los países más corruptos del mundo, a la sazón de Transparencia Internacional. ¿Percepción o realidad para participación ciudadana? El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional es uno de los índices más utilizados y más respetados en el mundo. Incluso lo utilizan las calificadoras de riesgos en el mundo y lo dan como bueno y válido. Es un índice que está estructurado en base a 13 informes. 13 informes de organismos internacionales. En virtud de esto se toma una media y además se incluyen allí encuestas y entrevistas a empresarios y a personas también. Y se vinculan también unas fórmulas para determinar la cantidad de situaciones en las que se involucraron aspectos negativos en torno a la corrupción, es decir, aspectos de corrupción, o mejor dicho, actos de corrupción en una gestión. Todo esto se conjuga y se lleva al factor que va a dar la posición del país que se esté analizando. En esta ocasión nosotros, ¿en qué lugar quedamos nosotros? En el 28, perdimos 2 puntos, estábamos en el 30. No teníamos un buen lugar antes, pero ahora estamos peor. Y en el 137 en términos a numeración país. ¿Y a qué se debe esa disminución de la calidad? Nosotros entendemos que, dado a la situación de la justicia, los problemas que hubo con la justicia en el año pasado, la situación que se dio en la escogencia de jueces del Tribunal Superior, del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia. Pero eso sería parte de la percepción, porque la escogencia de un juez finalmente recuerda que en todo esto hay una mezcla, como te he dicho, de percepción y de situaciones que se están dando. Es decir, por eso te hablé un poquitín de la metodología primero, para entonces después caer. Muy bien, si es bueno que veamos cuáles son los 13 puntos, si es bueno que lo veamos para que la gente... Son 13 informes, son informes internacionales, los informes de ONU, informes de BID, el informe del Banco Mundial, todo eso que son informes económicos, sociales, políticos. Vinculan todo, vincula cada uno. El informe de competitividad, el índice de competitividad. Bueno, nosotros hemos mejorado la competitividad muchísimo. Sí, mejoramos un poco la competitividad. No, no es muchísimo. Mejoramos un poco la competitividad. Según Rafael Paz, que estuvo aquí sentado ese mismo escenario, dice que hay más de 25 resoluciones para fines de la competitividad. Ah, sí, eso sí, resoluciones sí tenemos, porque en este país tenemos muchas leyes y resoluciones. Pero ¿en qué está el cumplimiento? Y ahí viene entonces la percepción de la corrupción. Tenemos muchas leyes, pero ¿dónde está la ejecución? Poca aplicación. Poca aplicación. ¿Dónde está entonces la aplicación de las leyes y cómo esas leyes son aplicadas? ¿Dónde está la sanción para quienes violen esas leyes? Entonces tenemos el caso de Brecht, que no avanza, que vemos que es un caso que realmente no tiene un sustento muy sólido. Pero hubo 14 sometidos. Sometidos. Miembros del comité político, escandalizados, amarrados, humillados. En todos los países, salvo Venezuela, donde existen situaciones como el caso de Brecht, hay personas ya condenadas. El caso de Brecht aquí y todos los que han analizado ese caso, gente que están en el caso y que no están en el caso, profesionales del derecho, han dicho y han esgrimido que ese caso es débil. El caso que se está llevando es débil. La acusación es débil. Se necesita más. Incluso llama la atención la cantidad de personas que están sometidas en función del tiempo y también el periodo que se ha tomado. Cuando Odebrecht estuvo aquí por más tiempo, entonces se necesita más. Y eso crea mucha suspicacia
en lo que es... Pero una cosa, estos índices de el percepción... El pensamiento de las personas. Estos índices de percepción, de corrupción, perdón, que tenemos, ¿tú no crees como que van más con la percepción que tiene la gente sobre lo bien hecho o lo mal hecho que la realidad? Bueno, una cosa es que la percepción puede estar un poco ajena a la realidad. Porque es como el tema de seguridad. El tema de seguridad. Por ejemplo, a ti te preguntan, ¿te sientes inseguro? Y tú dices, sí. ¿Por qué? Ah, bueno, porque yo voy caminando por la calle A y ahí esa calle no tiene luz. Entonces la oscuridad me da inseguridad. Pero no quiere decir pensé que no, siento no, un atraco. No, creo que aquí hay una situación que va más allá de... Sí, no pero me refiero en este caso para hacer un símil con el tema corrupción. ¿No hay como un poquito más, como un poco más de adrenalina de los medios que de la realidad? No, este índice es un índice muy objetivo. Es lamentable, nosotros no estamos contentos con ese índice. Nosotros entendemos, nos sentimos muy mal porque nosotros también hemos luchado en contra de la corrupción desde hace mucho tiempo y entendemos como que no hemos hecho gran cosa. Fíjate que eso no nos conviene. Ni pero el comunicador Julio Martínez Pozo dijo en su programa, el Sol, que ese índice lo hacen ustedes aquí en República Dominicana. No, eso no es verdad. ¿Y que eso lo hicieron ustedes? No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es porque ustedes son la contraparte de Transparencia Internacional para República Dominicana. Y nosotros enviamos datos, canalizamos datos, ayudamos a los técnicos que vienen de fuera en que hagan sus encuestas, pero es una empresa que lo hace y estos datos se manejan desde Berlín. Y para el caso de la entrevista a los empresarios, a las personalidades, ellos escogen las muestras. ¿Pero cómo lo cogen ellos? O sea, ¿en algún parámetro? En función, fíjate que ahora porque mismo, si voy y analizo la oposición, va a ser mala. Si analizo el gobierno, déjame, va a ser bueno. Déjame explicarte. Adelante. Déjame explicarte. Ese índice ha sido mejorado cada año. Es decir, el que se aplicaba hace 10 años no es el mismo. El de ahora es mucho más sofisticado. Ahora mismo en las redes sociales tú puedes determinar qué empresarios tienen mucho más presencia social y en los medios y en actividades incluso sociales y políticas. Estos entonces son de los que preferentemente se buscan para hacer este tipo de... Porque dicen que los empresarios están con el gobierno, entonces opinan... Ah, eso es lo que dicen. Están entonces, con el gobierno viene, y opinan ahí, en contra. Ahí vienes tú de nuevo, mira tu percepción, es tu percepción, eso no lo podemos determinar. No, dicen. Ah, pues por eso de mismo. De que desfilan por el palacio. Es cuestión de percepción. Y que se juntan. Es cuestión de percepción. Fíjate que eso es una percepción que existe, entendemos que sí, que hay empresarios que están con el gobierno, como con todos los gobiernos. Siempre, este país es un patio, lo hablábamos en off. Sí. Este país, como yo digo, es un pañuelo, las cuatro puntas tú a veces las juntas, ¿verdad? Y eso siempre ha pasado. Y una pregunta entonces, ¿en qué quedó toda esta transformación que ha hecho el gobierno de este sistema jurídico, una ley 340-06, una cuenta única del Tesoro, una ley de control posterior y no control previo? ¿Eso no ha mejorado en nada la corrupción entonces? Mira, nosotros entendemos que ha mejorado la metodología y el control dentro de del Estado. Pero ¿qué pasa? Para que esto se dé, esto es como la manecilla de un reloj, ¿verdad? Esto tiene que estar aceitado todo para que esto sea realmente positivo. Si aquí esto está, estas manecillas, la primera, la segunda y la tercera, están bien aceitadas, pero las otras grandes no están bien aceitadas, entonces el correr de las manecillas no va a ser el mejor y el reloj se va a atrasar. Entonces hay un problema, tenemos una Cámara de Cuentas que deja mucho que desear con su trabajo. Una Cámara de Cuentas que no ha realizado ni siquiera una auditoría a Punta Catalina. No sirve la Cámara de Cuentas, eso hay que cambiarlo. No diría que... No, lo estoy diciendo yo, me reacciones. Nosotros lo que entendemos es que ellos deben de hacer un mejor trabajo y que ellos deben de buscar y buscar la capacidad, ya sea con recursos de todo tipo, estoy hablando de recursos materiales, recursos humanos, y hacer que hagan su trabajo. Porque ellos han dicho que no tienen recursos para hacerlo, pero... Como he dicho en otros programas antes, existe lo que se llama la supervisión basada en riesgo. Es verdad, ningún supervisor en el mundo tiene los suficientes recursos para hacer inspecciones, evaluaciones a todos los que están bajo su supervisión. Entonces lo que se hace es un plan basado en riesgo. ¿Cuáles son las más riesgosas? Aquellas que manejan más dinero, aquellas que antes dieron más problemas. Entonces se hace una matriz y se establece un plan en función del riesgo. Y a las más riesgosas, entonces se le pone más atención. ¿Por qué? Porque esas son las que más daño pueden hacer. Es eso. Yo tengo un amigo de mi campo, de San Cristóbal, de Cambita, que él dice, si usted quiere ser un hombre serio,
solamente tiene que, aunque usted se haya robado 10 mil millones de pesos, usted se va del gobierno a la oposición y usted es un hombre serio. ¿Qué de cierto o falso tiene eso? Eso es falso, porque quien es delincuente, delincuente aquí, allá y acullá, a medianoche y al mediodía también. Eso es falso. Aquellos que buscan prebendas y buscan que no se les juzgue por hacer esto, es lamentable si lo consiguen, pero no debería ser así. Se le debería aplicar la ley en su justa dimensión. ¿Cómo acabamos con la corrupción? Primero con educación, desde niño, es decir, desde el principio, la educación primaria. ¿Y no es suficiente inicial, el 4%? El 4% es muy importante, porque eso es lo que te va a dar los recursos para tú desarrollar los planes. Fíjate que siempre uno de los grandes problemas que tienen las sociedades son los pocos recursos para satisfacer sus múltiples necesidades. Esa es la definición básica de las ciencias económicas, es esa. Entonces, si tú tienes recursos, ya tú puedes hacer grandes cosas. Fíjate cómo solucionó Nueva York su problema de criminalidad en un momento determinado. Bueno, invirtiendo recursos. Con Giuliani. Mano dura y recursos. Si tú tienes los recursos y tienes la voluntad política, es simplemente aplicar la ley. Entonces, con educación se mejora la corrupción. La educación es básica. Fíjate que te voy a poner un ejemplo ahora con lo que es la educación. Nuestros hijos, no sé si tienes hijos, hijos claro, ahora tengo. Van creciendo con una visión de lo que es el cuidado del ambiente y del medio ambiente que no teníamos nosotros. De hecho, no sé si ellos mismos te han corregido algunas cosas. Si tú le llevas algo y tiene un calimete plástico, tú dices, papi, a mí no me traes calimete. La tapita. No utilice eso, déjamelo así. Todo eso, y te va lesionando eso. Y tú dices, bueno, pero ¿y esto? Y ellos están muy claros en que ellos van a heredar un mundo en el que ellos no hicieron, en lo que nosotros no hicimos lo que debimos hacer. Y entonces nos están lesionando. Vas a comprar vaso plástico, papi, cómpralo de cartón. Como a mí, que ya me han obligado a comprarlo de cartón, son un poquito más caros. Los sorbetes de cartón son más caros, ¿verdad? Pero yo espero que bajen de precio con el tiempo, porque, ¿verdad?, estamos invirtiendo un poco más. Pero es una buena inversión, porque realmente estamos ayudando al medio ambiente. Fíjate entonces cómo por la educación, desde abajo, como te digo, inicial, y en la casa, que esa es básica, esa educación es la mejor, la de tu casa, la que te inculcó tu madre, que también hablaste de ella, claro. lo sentí cuando hablaste de la madre, ¿verdad? Lo que ella te dijo, eso es palabra sagrada. Es decir, lo que ella te enseñó con su ejemplo y cuando también te dio seguro tu chancletazo, ¿verdad? Eso se queda para siempre. Eso es bueno, combinado con la escuela, combinado con esto, ayuda mucho. Y algo importante, que las leyes se apliquen. Voy a mencionar de nuevo a Gary Becker, el famoso economista norteamericano, sí, premio Nobel de Economía. Sí. Gary Becker desarrolló la teoría de la corrupción. Y Gary Becker dice que si no hay una sanción disuasiva a quien comete la falta, entonces la gente va a seguir cometiendo la falta. Porque si no se aplica la sanción, o si la sanción que se aplica no es lo suficientemente disuasiva, entonces las leyes serán letra muerta. ¿Por qué participación ciudadana siempre se ve desde el gobierno como un opositor al gobierno? Cuando dejemos de vernos así, entonces no estaremos haciendo nuestro trabajo. Nosotros no somos unos opositores, nosotros lo que simplemente somos un ente que buscamos equilibrio. Y en un país donde las instituciones son tan débiles, la institucionalidad es débil, entonces nosotros parecemos que somos de la oposición. Nos llaman PRMistas ahora, cuando Hipólito nos decían PLDistas, y así por el estilo. A propósito de todo esto, me enteré que ustedes tienen un nuevo proyecto de participación democrática, un laboratorio dentro de... Innovalab es nuestro bebé. Innovalab lo estamos haciendo conjuntamente con el ITLA, con la Cámara TIC y con fondos del... Sí, con ITLA y todo eficiencia. Muy bueno. José Armando es un excelente rector y un excelente técnico y mejor persona. Lo estamos haciendo con fondos de USAID y del gobierno de Canadá. Es un laboratorio donde se generarán ideas en pro de la democracia, para mejorar la democracia. Y esas ideas que se canalicen también a través de la automatización de procesos también.
Es algo bien interesante, porque tú dirás, ¿cómo así? Van a automatizar la democracia. Y puede ir todo el mundo, PLD, PRM. Todo el mundo. Esto es abierto. Esto es por la democracia. Esto no es por un partido ni por nada. Es para fortalecer los cimientos democráticos que nosotros tenemos, las instituciones democráticas que nosotros tenemos, a través de generar ideas que puedan mejorar todo lo que es la operatividad. Finalmente, ya, porque se nos acabó el tiempo. Qué lamentable. No, no, esto es más señal que un tráfico, pero la conversación está interesante. Finalmente, ya, para despedir, tenemos un caso muy, pero muy subgénero con el expresidente Leonel Fernández. Tenemos una ley contra el transfugismo para evitar justamente que un candidato pueda irse de un partido a otro. Pero ya él tiene un fallo a su favor en el Tribunal Electoral, sí, y la Junta lo inscribe. Queda pendiente entonces un tema aquí en el Tribunal, en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la posición de Participación Ciudadana referente a este tema del transfugismo de la ley y este caso en específico? Nosotros entendemos que debemos esperar que se pronuncien los tribunales, en este caso el tribunal, que es el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional. Acuérdate que nosotros siempre propugnamos por el apego de la ley. Eso ya está en los tribunales y el Tribunal Constitucional dará su fallo oportunamente, y entonces una vez lo dé el fallo podremos opinar o analizar el mismo en función de sus argumentos. Hey Romy, ya me lo aprendí. Hey Romy Castro, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo sé que tú eres de un sitio donde hay muchos aguacates y buenos aguacates. Sí, la ciudad del aguacate, Cambita. Un día de esto, entonces tú me traes uno de esos criollos cuando estén. Yo te voy a invitar a hacer un recorrido por las fincas de aguacate para que tú veas todo el proceso. Muchas gracias. Una invitación abierta. A ustedes no se vayan, quédense con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con la parte final del programa. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años, hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Gracias, se quedaron como siempre con nosotros. Simplemente agradecerle el sabor, el calor, como decíamos en principio, de su sintonía, y decirle que el próximo domingo a las 11 en punto comienza nuevamente otra entrega de su programa Al Filo.